Ángel, ¿qué tan cierto es que el Tizoc le arrima de repente, camarón? ¿Qué pasó? ¿Por qué no diciendo eso, pinche Tizoc? A todos los compañeros, aquí se lo arrimamos. ¡En el nombre de Dios! Así es. Porque todos los hombres debemos de ser hombres y aguantar un cariño de otro hombre. ¡Ay, chinga! Ya me imagino su marido los putazos que le pone, ¿no? Lo traigo bien tomada al cabrón. El platanito era más buena onda. Sí, y tú meloncito. Eso sí calienta. Eso sí calienta. Pero platanito jamás le voy a dar un abrazo al pendejo. Oye, Eliseo, ya nos andamos persinando más atrasito, ¿eh? Ah, mira, dicen que soy como la gasolina. ¿Cómo? Cada día más cara. Muchos nos han pedido que vengamos a este pueblito mágico, hermosísimo, uno de los pueblos más visitados y uno de los pueblos mágicos más chingones de nuestro México. Es Peña de Bernal, Querétaro. Y mire, ¿yo qué le podría decir si no soy de acá? Pero tengo una persona maravillosa que nos va a explicar qué es Peña de Bernal, el señor Víctor. ¿Cómo está, tío Víctor? Buenas tardes. Es el tío Víctor. Bienvenido a Bernal. Muchas gracias, Víctor. Oiga, cuénteme, ¿cómo de qué años data que se conquistó Peña de Bernal? ¿O cómo fue la onda? Mire, aproximadamente en 1645 llegan los primeros 22 soldados, pero llegan a apaciguar a los otomíes y chichimecas que existían ya en las faldas de la peña. Ah, ok. O sea, Bernal, tierra de putazos. Podría ser, ¿no? Ah, porque todavía no era Bernal. Yo no le contradigo a nadie. Oiga, entonces, otomíes, chichimecas. Ok. Y llegan los soldados, los apaciguan y se quedan a vivir con las familias aquí. Se quedan a vivir y es cuando Bernal es fundado. Pero mire, también le voy a platicar. Sí. De hace algunos años atrás, cuando Bernal todavía no era tan turístico. ¿Así se llama Bernal? ¿Es el nombre original? No. El nombre original lo ponen los españoles. ¡Hombre, joder, hijos! ¿Todo quieren poner? Coño, Miki. La villa de San Sebastián Bernal. San Sebastián por el santo patrono. Sí. Y la villa, porque a cualquier pueblito que ellos conquistaban le ponían una villa, okay, de San Sebastián. Y la palabra Bernal significa lugar de peñas o peñascos. Ah. Por eso el nombre debería de ser originalmente es con V. Ok. Porque no tiene nada que ver con el apellido Bernal. ¿Y entonces por qué chicos lo pusieron así, don Víctor? Por una falta de ortografía. ¡Pendejo! Le faltaba una tecla a la pinche. Al piano. Entonces se quedó como Peña de Bernal, como más lo conocen, Peña de Bernal, pero con la B. ¡Vámonos, Ricky! Empezó el desgarrete desde Peña de Bernal. ¡Wow! Nos trajeron a este sitio maravilloso que se llama Paradores. Ya estamos más cerca del monolito y nos encontramos aquí con el señor Federico. Federico, ¿de dónde viene, Federico? De Cuautitlán Izcalli. ¡Ah, ya chingado! ¿En Querétaro también? Un poquito nada más. Eso, mi querido. Un poquito nada más. ¡Ay, un ratero! Oiga, ¿cada cuándo viene a Peña? Pues tratamos de venir lo más seguido que se pueda. Aquí, Paradores, en donde estamos, es una subidota desde donde hicimos las letras hasta aquí. ¿Lo caminaste todo, Víctor? Todo, Federico. Ah, Federico, Federíctor. Te confundí. Oye, Federico, sí. ¿Y si te la aventaste toda? Ahorita ya de bajadita como quiera, ¿no? Sí, como quiera que sea, pero sí estuvo pesada, sí es pesado. ¿Con quién vienes? Con mi esposa. Ah, chido, pues hace rato, la vez pasada lo vimos con una güera, ¿no? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Oye, invita a la gente para que venga, por favor, a Peña de Bernal. Claro, pues invitamos a toda la gente. Está precioso el clima y pues hasta chupe también. ¡Ah, cabrón! ¿Tú qué tomaste? Pues un tequilita, un mezcalito que me invitaron por ahí. ¡Ay, hay mezcalito! Y luego un frito así medio sabroso, ¿no? Pero sabroso, mira. Oh. Hay que aguantarlo, lo que pasa es que ya... No, pues tú te ves joven, ¿qué edad tienes? 55. Y andas saliendo sin brasero a la calle, Víctor. Digo, tú, Federico, chico. ¡Oh, madre, Federico! ¡Hazle pim-pim aquí! ¡Pim-pim! ¡Pim-pim! ¡Señores, ya sabe! ¡Cáiganle para acá con la familia! ¡Véngase a visitar Peña de Bernal aquí en Paradores! ¡Arre, Lulú! ¡Arre, Lulú! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Ricky!
¿Cómo está? ¿Cómo está el hombre? Pues bien, creo que todavía estoy bien. Pues ya, es que es lo que estamos diciendo con Federico. Ya se aguantaron subir hasta acá, si están bien todavía. Sí, pues mira. ¿No? Es un placer, la verdad, estar aquí en Peña de Bernal. ¿Usted de dónde viene? También de Cuautitlán Izcalli. ¡Oh, qué lache! ¡Andan robando acá! ¿Qué pasó? Sí, ahorita que dijo Cuautitlán Izcalli, pues mira, sin querer estamos aquí, somos vecinos. ¡Ah, de otro de Cuautitlán! La quebrada, Cuautitlán Izcalli, un saludo. ¡Ay, la quebrada, la quebrada! ¡Ay, la quebrada! Ya, compórtate, cabrón. Ya eres grande, ya eres mayorcito. ¿Usted cómo se llama? Eliseo Ramírez, para servirles. ¡Eliseo Ramírez! Oiga, Eliseo, ya nos andamos persinando más atrasito, ¿eh? Ah, mira, dicen que soy como la gasolina. ¿Cómo? Cada día más cara. Buen chiste. ¿Sí? Fue bueno. Oiga, felicidades por venir. Señora, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama usted? ¿Vamos a sacarnos una foto? Sí, señora, pues sáquensela, yo le doy permiso. Ah, conmigo. Creí que sería un buen chiste, lo siento. Irene, ¿qué anda haciendo acá, Irene? Turisteando. ¿De dónde es usted? De Casadero, San Juan del Río, Querétaro. Ah, ¿también de qué, Querétaro? ¿Está muy lejos eso? Sí. ¿A cuánto? Como 3 horas. ¡Ah, cabrón! No, ¿a dónde? Pegado a Hidalgo. Dice ella, para allá, pues yo no sé qué es para allá. ¿Para dónde? ¿Usted quién es ese que está hablando? ¿Quién es? Es mi viejo. ¿Es su viejo? ¡Ay, viejo feo! Oye, no le digas así. Es solo un burrito. ¿Qué? ¿Cómo se llama el viejo? Raúl. Ay, ¿cuántos años de casados? Pues estamos festejando. Usted si no se acuerda, diga paso. Usted, si no, no lo van a... decir, no, se va para otro lado. No, porque si no, no lo van a perdonar la noche, ¿eh? No le van a aflojar el monedero, ¿va que no? A huevo. A huevo, dice. Oye, invítalos a que vengan a Peña de Bernal. Ah, sí, vengan a conocer aquí Peña de Bernal. Está del uno, ¿eh? La comida igual. Las gorditas, los esquites. ¡Hora! ¡Ya anda viendo otra señora! ¿Qué le dio? O sea, con gorditas con el chicharrón por fuera. Ah, güey, ¿o por dentro? No. Ah. No. Ah. Ayúdenme, por favor. Ya. La van a partir, la van. De eso se trata. Oiga, pues aquí estamos, en Peña de Bernal. ¡Arriba! ¿Quién es el señor que nos está tomando la foto? Mi esposo. Y se casó con Miguel Hidalgo y Costilla. Tía, exactamente. Venga, venga, venga. Es mi abuelo. ¿Es su abuelo? Sí. ¡Y sí, viva sí, México, cabrón! ¡Que huele, cabrón! ¡Es que se choca! ¡Y que viva la América! ¡Ya se les apareció el padre de la patria, putos! Ahí está, para que no hagan de pedo. Primero efectivo. Así es, desde el monolito, ¿no? Ah, hueso. Ah, deberíamos levantarnos un Hidalgo. ¿Qué pisteas? ¿Qué pisteas? ¿Un tequilita? ¿Un mezcal? Venga. ¿Sí? Nos vamos a entender muy bien. Ya muy poco en todo un mezcal. Ah, no tomas nada. Ah, que voy por el chichi. Ah, no. ¡No toma! ¡Cancélalo! Sí. Hoy están apareciendo todos, este es el hijo de Capulina, mira. Sería la señora, ¿qué es tuya? Mi mamá. Esto, señora, a ver, dígame una cosa. ¿Por qué? No, venga para acá, señora. ¿Por qué siendo chica Capulina? ¿Eh? Bueno, ahora resulta que mire, igualito, ¡ay, gordito! ¿En qué circo se chingó a Capulina, señora? Díganme. No me acuerdo. Oh. ¡Ey, este es el chavo, eh! Mira, ¡ey, qué chupito! ¡Ay, qué mocho, cabrón! ¿Ese es tuyo? Sí. Te lo robaste, qué hijo de la chef. Sí, es pura gente bonita, honrada, sincera, trabajadora. Mire, pura gente chingada. Viene a la Peña de Bernal. Nosotros seguimos mostrándole este pueblo mágico tan maravilloso. Arre Lulú y beso en el yoyopo. El Piojo Herrera. ¡Hola, chingada! No puede ser, hijo. Oye, pura personalidad maravillosa. ¿Qué onda, mi Piojo? Ven aquí, paseando, conociendo a Peña de Bernal. ¿Y qué tal, chido? Bien chido. ¿Qué tal la pinche subidota? No, tal, cabrón. ¡Arre, Lulú! El platanito era más buena onda. Esa cosa ni sentimientos tiene. Eso sí calienta. Pero platanito jamás le voy a dar un abrazo al pendejo. Tizoc, aquí estamos con él. ¿Cómo se llama el hombre? Tizoc, Pérez. Tizoc Pérez. ¿Y usted cómo se llama? ¡Ay, güey, un menonita! ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué vende? Micheladas. ¿Micheladas? ¿Y chidas o no? Ah, bien chidas. Ah, cabrón, ya habían traído una, Tizoc. ¿Quiere una? Ah, güey, pero ¿la vas a preparar tú? Sí. ¿Chingona? Chingona. Quiero verte. Hola. ¿En dónde está? Ahí está. A ver, vamos a grabarte, vente.
Ahorita se la preparan, tira. No, quiero ver cómo la preparas. ¿Tú no la preparas? Sí. Pues entonces, huevón. Estoy cansado, jefe. Pinche tizoc. Ya le pusimos tizoc. ¿Cómo la...? A ver, ¿cómo...? ¿Por dónde? ¿Por allá? A ver. Oiga, pues mire, aquí venimos con el tizoc, porque aquí es donde preparan las micheladas. ¿Cómo se llama usted? Ángel. Ángel, ¿qué tal cierto es que el tizoc le arrima de repente, camarón? No, no, no. Ay, Dios quiera, compadre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no diciendo eso, pinche tizoc? A todos los compañeros, aquí se lo arrimamos. ¿En el nombre de Dios? Así es. Porque todos los hombres debemos de ser hombres y aguantar un cariño de otro hombre. Somos machos, ¿qué no? Así sí, muy machos, compadre. Un piquete cuando me hacen, hola, papi. Porque si vienes a pendejado al trabajo para que despiertes, hola, dale, va, pinche arrimón, ¿no? Se me pendeja acá el otro tizoc, mira. Oh, el tizoc se ve goloso. Ven, gordo, para acá. ¿Quién te embarazó a ti, hijo? Ese güey. ¿Es tuyo el niño? ¿Es suyo el niño? Sí. ¡Una rusa! ¡Señora! ¡Por el amor de Dios! ¡La señora ya quiere rusa! Ay, no, a las tres nos encueramos todos, ¿eh? ¡Chingues, ríalo! ¡Ahí estás, Ángel! Creo que es otra fiesta de homosexuales. A ver, ¿quién va a prepararla? ¿Todos ustedes preparan? Sí. ¿Todos le saben a eso? Ellos sí, ellos sí. Ah, ¿tú qué haces? Aguantar el arrimón. Poquito. Pues sí, órale, ¿quién se la va a chingar? Venga, órale, órale, tizoc. ¿Dónde la cague? A ver, ¿dónde la cague? Tú lo dices, pendejo. Venga, ahí estamos viendo. Venga, una, dos, tres, vámonos. Ay, cabrón. Señora, le echó mucho clamato para que le cobre, ¿eh? Ábrete la verga, gordo. Estamos trabajando, pendejo. Lager. El lager. ¿Cómo se llama aquí? Dígales para que vengan. Cuando vengan a comprar aquí, ¿cómo se llama el paradero? Aquí es Paradores de la Peña. Paradores de la Peña. El local es Micheladas Piquín. ¡Ey! Paradores de la Peña, Micheladas Piquín. Dígales que vengan. Vengan, aquí son las mejores micheladas. Y si dice que lo vio con JJ, le vamos a hacer un descuento. Claro que sí. Ok. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¡Ah, cabrón! ¿Tan rápido? Vamos a ver si es... ¡Oh, te estás pedorreando, gordo! ¡Pinche gordo! Nada más cagando el palo, gordo. Oiga, vamos a ver si es cierto que son las mejores micheladas Piquín aquí en Paraderos, ¿ok? Va con todo y arriba. Yo no estoy tomando, pero... ¿Quién soy yo para decir que no? Ahorita que ya me invitó el tizoc. Venga, tizoc, a tu salud. Dale la rimón. Que, a ver, ¡ay! Dale la rimón. A ver, pero, vale. Pero despacito, por favor, ¿eh? ¡Ay! 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 Acá, espérame, le estoy agarrando. Otro limón, por favor. Ahí va recargado, ¿eh? ¡Ay, oiga! Michelada y arrimón, nada más aquí en el Piquín. Michelada y arrimón con el Piquín. ¡Mira, mira! Chingado, señores. Este trabajo es muy difícil, pero alguien lo tiene que hacer. Ey, ¿no? Claro. Entonces, seguimos en el desgarrete desde Peña de Berna. ¡Arrelulú! Damas y caballeros, pues mire usted, conocimos a un gran amigo, aquí el señor Prieto, que viene a darnos la atención para llevarnos en el coche. ¿Qué coche es ese, Prieto? Es un Ranger, un Polaris. Polaris, uh-huh. Venimos a recibir a todos nuestros artistas y tratamos de ofrecerles lo mejor. Cantaritos el Prieto. Vámonos a los cantaritos, el Prieto. ¡Arrelulú! Santo patrono de Peña de Bernal es San Sebastián. Mire usted, estamos en esta iglesia maravillosa a la cual vamos a entrar a darle gracias a Dios y a San Sebastián que nos dio permiso y la oportunidad de estar en Peña de Bernal. ¡Arrelulú! ¡Vamos! Come.
hermosas y tan guapas nos encontramos. ¿Cómo se llama, señora? Verónica. ¿Usted es de aquí de Peña? No, de Querétaro. Ah, ¿de Querétaro? ¡Oh, pues queretana! ¿Y usted? Queretana. ¿También? Sí. Dígales que vengan a Peña de Bernal. Invítelos. Vénganse a la Peña de Bernal a pasársela súper bien. ¿Ya? Ya. A ver, ahora ya. Ay, a ver usted. Los invitamos a que vengan a conocer Peña de Bernal. Está uno de los monolitos más grandes del mundo. Para que sepa, habló más que la mamá. ¿Es su mamá? Sí. Sí, qué bueno. ¡Ándale, señora! A ver. Pues mire usted, venga a Peña de Bernal porque se va a encontrar con Javier Carranza, el costeño. Vean nada más, qué maravilla. Ahí está el costeño. ¡Qué pavo, cabrón! Señor. Con gusto, véngase, mi viejo. Francisco del Razo desde Puebla. Francisco del Razo desde Puebla. Exactamente. Invita a la gente que venga. ¿Se la está pasando chida aquí en Peña de Bernal? Véngase aquí a Peña de Bernal. Nos la estamos pasando muy a todo dar. Vengo desde San Francisco, Iztacamezlán, Puebla. ¡Acá! No, ¡para que vea puro hombre! Gracias, muy amable. Una chulada. ¡Arre, Lulú! Voy a decir otros idiomas. Sí, dígame otros idiomas. ¿Usted es de aquí, de San Francisco? No soy de San Francisco. Soy de este lado. Ah. Le voy a enseñar los idiomas, si usted sabe, ¿eh? A ver. Checoslovaquio, cocuyo. Francés, mersin. Alemán, tanque. Italiano, grasen. Japonés, garigato, xochil, coalabat. Tarasco, dios, mayán. Portugués, obrigado, Marruecos, chucrán. Chino, sechello, tomí, jamadí. Bienvenido, JJ. ¡Ay, qué lindo es! Le agradezco mucho. Mi viejo hermoso. ¡Que viva San Francisco! Aquí tenemos al diputado, ¿cómo se llama el diputado? Edson Martínez, bienvenido al Peña de Bernal, pueblo mágico, mi querido JJ. El más grande. El más grande de todo Querétaro. Y dígales que vengan, invítelos. Claro, invitarlos a todos los que nos escuchan, a todos los auditorios de nuestro amigo JJ, que vengan a visitar Peña de Bernal, se la van a pasar increíble. Y más que nada, que visiten Cantaritos El Prieto. ¡Arre, Lulú, para allá vamos, para allá vamos! Ya, ¡vámonos! Ya, ya se va empezando la fiesta. ¡Gente bonita y maravillosa! Pues mire, ya estamos aquí en Cantaritos, El Prieto de Bernal. ¡Arre, Lulú! No sabe el desmadre que le vamos a presentar, porque aquí se pone pachanguero. ¡Arre, Lulú! Esto es Cantaritos, El Prieto, en Peña de Bernal. ¡Vámonos, Rick! También estamos en Cantaritos, El Prieto de Bernal. Aquí estamos con la gerente maravillosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Cantaritos, El Prieto. Estamos aquí para recibirlos y atenderlos de la mejor manera. Oiga, ¿qué es un pachangón esto? Pues súper pachangón. Yo quiero un cantarito. ¿Qué tengo que hacer? Mire, pues pasamos al área de caja. Ahí paga y ahí le dan su ticket para que pase a barra para recoger. Arre, ¿de cuánto vale un cantarito? ¿De cuánto hay? Depende tu tequila. Depende el tequila que usted quiera. ¿Ah, sí? La cantidad, la medida. ¡Ah, qué chingón! Puedes pedir petróleo y te dan petróleo. Petróleo y te damos petróleo. Lo que tú gustes, aquí tenemos de todo. Yo quiero un cantarito chingón. ¿De cuántos litros será bueno? 15 litros. 15 litros, vamos a chingarnos un cantarito de 15 litros con un buen tequila. ¡Arrelo! ¡Vamos! ¡Vámonos! Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué le ofrecemos? Oiga, yo quiero un cantarito de 15 litros. Ok. ¿Con qué tequila? ¿Qué tequila tiene? Tengo José Cuervo reposado, Centenario Plata, reposado 1800, Maestro Dove. Yo no soy tequilero, ¿qué me recomiendas tú? Pues en el cantarito te recomiendo un Centenario Plata. Centenario Plata, Centenario, vamos a aventarnos. Deme un Centenario Plata de 15 litros, arreglo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Señores, hasta que nos desobedezcan las nachas, ¿sí o no? Claro que sí, aquí hasta que amanezca. Vámonos, Ricky. Aquí pasamos con ella. ¿La señorita la atiende? ¿Cómo estás, oiga? Hola, buenas tardes, bienvenido. Le vamos a poner 15 litros de Centenario Plata para todos los borrachos. ¿Usted lo va a... ¡Eso! ¿Usted lo va a preparar? ¡Claro! Venga, queremos ver cómo está esa ricura y esa sabrosura. 15 litros de Centenario Plata. ¡Vámonos, Ricky! ¡Ay, güey! Ya se... El hielo ya se escuchó, chingón. Obvio. ¿Qué más le echa? Limoncito. Obvio. ¡Palarida! Salecita.
Salecita, Salecita. Señores, todos los que anden adoloridos, que los haya mandado la chica la vieja, que ya no quieran saber nada de ustedes, vénganse a Cantaritos el Prieto aquí en Bernal. Y mire, con esto se cura la pena, ¿sí o no, mija? Obvio. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pues escorchamos la... A ver, ¿cómo? Ahí está. La chinga. Ya me imagino su marido los putazos que le pone, ¿no? Lo traigo viendo mal al cabrón. Venga, venga, venga. Como chichi de vaca, señores, vean nada más. Obvio, bien ordeñadito y toda la onda. ¿Te vas a animar con un shot o qué? ¿A un shot? Del cuerno. Ay, no, no, no. Del cuerno. Poquito. Poquito, poquito, va. ¿Tú qué dices, güey? Pues estaría bien, ¿no? Un shot. Un shot. Yo no soy tequilero porque me traiciona el fundido, pero vamos. Oye, poquito, poquito. Ahí está. Todo sea por Cantaritos del Prieto y por Querétaro. El chiste que no tenía pensado yo ponerme hasta el culo hoy. ¡Ah! ¡Ahí quedó eso! Juguito de naranja, pura vitamina. ¡Bien! Y que se mueva, que se integren los... Oiga, esto es como el barril del chavo. ¡Claro, claro! ¿Ya está? Ya casi, falta coronarlo. ¡Ay, coronarlo! Unas naranjitas, mira, con chile. ¡Ah, carajo! Ahí está. Listísimo. A la mesa me lo lleva. Ya te lo puedes llevar a la mesa. Invítalos a que vengan. Todos quedan invitados a Cantaritos del Prieto, aquí en Peña de Bernal. Ya lo dijo ella, Arrulú. Seguimos festejando aquí en Peña de Bernal. ¡Vámonos! Preciosa, cuéntame qué tenemos aquí de comida. Mira, pues aquí en nuestra carta te podemos ofrecer diferentes platillos, desde carne asada, mariscos y pues algún otro snack. Aquí te tengo enchiladas suizas. ¡Ay, qué rico! Enchiladitas suizas, esta es una ensalada César. Para los mamones, para los mamones y los mamones. Para los que según están a dieta. Ok. Pero si tragan, hasta los que no. Te tengo tacos. Estos tacos son preparados al momento, es carne asada, chistorra y chorizo argentino. ¡Rico! Y enseguida te tengo aguachile, picosito para los crudos. ¡Un aguachile rico! Un aguachile delicioso, picosón para los crudos, o para que se te baje la peda. Y enseguida te tengo una hamburguesa con carne igual preparada en el momento. ¡Qué chulada, señores! No, de verdad, no se lo pierda, por favor, no lo dude. Cáigale a Peña de Bernal y véngase a Cantaritos, el Prieto de Bernal. Rica comida, rico chupe. Y ahorita le voy a poner imágenes de cómo se vive el ambiente aquí en Cantaritos, el Prieto de Bernal. ¡Arre, Lulú! ¡Arre, Lulú! Bienvenidos. Este bonito y maravilloso desde Peña de Bernal, bien sobrio, les decimos, cáiganle por acá. Este fue el Desgarriate, por favor, compartan y digan a dónde quieren que vayamos. ¡Arre, Lulú! ¡Saludcita, señores, desde Peña de Bernal! ¡Uah! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres!